Con la finalidad de incentivar a los niños y jóvenes del poblado de Ayotla a hacer ejercicio, la Biblioteca Pública Beatriz Hampson Esquivel está realizando una serie de actividades encaminadas a que los jóvenes se acerquen más a la lectura y al deporte. Ahorita está perdiendo mucho la juventud con la, pues obviamente con la tecnología. Nada más quien está en su tablet, en el internet, ya casi luego ya no tenemos muchos usuarios y pues hacemos un poquito de... Salimos, los invitamos a que pasen a leer un ratito, les enseñamos libros que les pueden llamar la atención. Una de las actividades que realizaron fue la creación de un periódico mural donde se hace alusión a los deportistas más sobresalientes de nuestro país, como Belén Guerrero y Ana Gabriela Guevara. De esta manera, se pretende inducir a la juventud hacia las disciplinas de la lectura y el deporte, y de esta manera, mejorar la salud física y mental de los jóvenes. En lugar de pasarse en la cama todo el tiempo viendo videos, pues que salgan a correr, que salgan a competir, a echar carreras con otros jóvenes en bicicleta, incluso con las patinetas. Sí, para hacérselos un poquito más amenos y que ellos también no quieran estar tanto tiempo nada más metido en eso, porque aparte pues a la larga les va a hacer daño a sus ojos. Asimismo, se hace una invitación a la población en general a asistir al taller de tareas que realiza la Biblioteca del Pueblo de Ayotla, donde todos los niños pueden acudir de manera gratuita para que los asesoren con sus tareas escolares. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.